Entrevistamos a doña Ana García García, que es la presidenta de APIME España. Hoy estamos en la entrega ya de premios de este año 2017. El lugar elegido es el Hotel Guadalmina, muy cerquita aquí de San Pedro, y son muchos los premiados, que lo vamos a conocer ahora de primera mano. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo van pasando los años? APIME España cada vez creciendo, sí, con muchos empresarios de San Pedro de Alcántara, que hoy, bueno, vamos a ver esa entrega de premios, y me gustaría conocer un poquito cómo ha sido este año para APIME España con los pequeños y grandes comercios y empresarios. ¿Cómo ha sido el año? Pues mira, el año, bueno, no ha sido fácil, porque es verdad que las obras y bueno, muchos aspectos que nos están costando un poquito arrancar, pero bueno, la unión, de eso se trata, ¿no? El estar asociados, el estar unidos, la unión hace la fuerza. Nosotros creemos en eso y, bueno, intentando hacer muchas acciones para comercios, para empresas y, en definitiva, todos unidos tirar del carro. ¿Cuántas actividades hacéis en el año? Bueno, hacemos indistintamente, bueno, no te podría decir el número, pero hacemos muchas formaciones, hacemos networking, hacemos encuentros de todo con instituciones, acuerdos de colaboración, hacemos muchas actividades que lo que hacen es interactuar y tener relación entre todos y lo que uno necesite, el otro poder darlo. Está para eso, ¿no? Para también ayudar. Sí, y hoy sí, también, sí. Mira, dar a conocer también unos y a otros, ¿no? Sí, es también, sí, un tarjeta en mano, ¿no? Para conocerse entre todos, ¿no? Y ayudarse, sí, unos a otros, ¿no? Hoy tenemos esos premios, reconocimiento a la labor de algunos de los empresarios, porque son muchos, que me gustaría conocer quiénes son este año los premiados. Pues mira, son 5 premiados muy conocidos en San Pedro, entre ellos uno es Mena Seguros, con Juan Luis Mena a la cabeza. Tenemos electrodoméstico Juan Jiménez, que también lleva muchísimos años, Farmacia del Río, no hace falta que lo describa. Tenemos Fernando Moreno, materiales de construcción, y Academia Tron, que también fueron pioneros en la formación y en la informática. Son todos muy conocidos, muy queridos y empresas de toda la vida de San Pedro. Me imagino que hacéis una valoración para determinar quiénes son merecedores de ese premio APIME España. Sí, la Junta Directiva nos reunimos varias veces y cada uno va proponiendo varios y luego por votación pues sale y de esa forma lo elegimos. Todos nos conocemos todos. Me gustaría que dieras a conocer también quiénes son todos los miembros de la Junta Directiva, sí, porque algunos están aquí, como la vicepresidente. Sí, tenemos vicepresidente José María Moreno, también tenemos de vicepresidenta Paloma Llorente, luego tenemos Abel Rivero, Briseida León, Juan Pedro Carrasco, Silvia Ruiz también, José Eugenio López, ese es el conjunto de María José Ternero, no sé si le ha dicho, que es la secretaria, somos 9 en total y yo a la cabeza. Y ese es el grupo que el conjunto, que somos los que ahora mismo estamos más visibles y tiramos un poco más del carro, pero tenemos mucho apoyo y mucho refuerzo por detrás. Bueno, ya mismo en unos días tenemos la Feria de San Pedro Alcántara. ¿Cuáles son vuestros proyectos más cercanos y cómo va a intervenir vuestra intervención también en esta feria? Pues mira, sobre todo relacionándonos y acudiendo a nuestra relación con las instituciones es muy directa y debe de ser muy directa. En ese sentido, bueno, la feria es un momento para encontrarnos, para volver a reunirnos con todos los que nos convoquen, y de aquí a final de año sí que tenemos muchas actividades. De hecho, hoy, esta noche, presentamos como un nuevo proyecto, una renovación un poco de la asociación, y ya lo veréis, porque es una manera de renovar y plantearnos unos objetivos que los estamos haciendo hace mucho tiempo, pero más firme y con otra perspectiva. Pues enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Y nada, vamos a ver si vemos alguno de los premiados esta noche. Muchas gracias, Elena, siempre. Bueno, ya van llegando los premiados esta noche, como el señor Juan Canca, que tiene su Academia Tron, y yo creo que hace muchísimos años, y lo hemos recordado muchas veces, que lo entrevisté y nos hizo muchísima ilusión con su proyecto de enseñar y de promover también cosas de las nuevas tecnologías, con lo cual hoy, de verdad, que para mí entrevistarte hoy y felicitarte, ¿no?, por el premio que te van a otorgar, ¿no? Que cómo se consigue que a uno lo premie. Muchas gracias. Bueno, la trayectoria que hemos tenido, 30 años ya, desde el año 87 hace ya empezamos, y en el 2007 hace ya 30 años que llevamos la formación por delante. Bueno, ustedes habéis participado en nuestra academia, y bueno, fue una sorpresa, nos llamaron, oye, pues por la trayectoria, por tal, que quiera o no quiera, 30 años, un centro de formación, pues... Tienes que estar al día también, los avances de las tecnologías, los programas informáticos, todo. ¿Qué es lo que se demanda hoy por hoy más?
Hoy lo que estoy dando sobre todo es tema empresarial, mucho tema empresarial y de diseño. Pero, lógicamente, diseño, las nuevas tecnologías siguen imperando, pero sobre todo el tema empresarial. Ya las empresas están acostumbrando a llevar ya tu gestión, ya no depende tanto de asesoría, y entonces eso tenemos muchos alumnos. Del tema empresarial, mucho, mucho. Que de hecho, nosotros cuando empezamos de 30 años, aunque la gente no asocie mucho con la informática, realmente empezamos también con temas empresariales y hemos continuado en esta línea. No tenía que dar un premio, tenía que dar varios premios, porque realmente participas también en cosas muy bonitas, que tiene que ver la música, que también lo llevas tú mucho en la sangre, tus verdiales, que llevas por todos los pueblos, y también cuando usted te requiere en Marbella, también estás, ¿no? O sea que no sé cómo consigue estar en todos los sitios. El tema de los verdiales es una afición. Bueno, yo nací en Málaga, me crié allí, me crié en tierra de verdiales, y yo nací con los verdiales, entonces siempre me ha gustado. El hecho de venirme para acá, cuando conocí a mi mujer, me casé y tal, me alejó, pero yo siempre me ha gustado, y de hecho hemos creado una panda, y bueno, el día 21 en la feria de San Pedro estamos tocando el sábado. Venga, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vamos a ver? En la feria de San Pedro, el sábado a mediodía sobre las 12, la 1 a las 2 estamos tocando. Pues ahí estaremos, Juan, felicidades por tu premio. Muchas gracias a vosotros. Mamá, hablamos con el señor Mena, Juan Luis también hoy es uno de los premiados, que me alegro mucho porque realmente son muchos años, que hoy me va a hacer un balance de los años que lleva, su esposa también la acompaña y realmente que da mucha alegría siempre veros. Buenas noches. Buenas noches, sí, me da mucha alegría y más que sea en mi pueblo, en San Pedro. Anteriormente ha sido en mi ciudad, Marbella, me da mucha alegría estar aquí ante los sanpedreños y poder disfrutar de una noche del empresariado, de los autónomos, de los creativos, ¿no? De los que invertimos, de los que buscamos todos los días cómo hacer que los pueblos suban y crezcan en todo, en comercio, en sociedad, en todo. Bueno, me gustaría que me resumieras brevemente, ¿no? Cómo, que va a ser difícil, porque son muchas cosas, muchas vivencias, pero a ver si podemos resumir cómo empezó este proyecto y cómo salió de la crisis, de la época buena, mala, que imagino que tu esposa te acompañó y te ha apoyado en esos momentos que uno pues tiene esos bajones, ¿no? Porque todo en la vida, ¿verdad? Claro. Bueno, la creación empezó antes de irme yo al servicio militar. Ya tenía pensado que aquello lo íbamos a explotar nosotros junto con otra persona, y esa otra persona en ese tiempo pues no pudo continuar y tuve que empezar solo. Eso fue el 19 de enero del 78. Todavía no teníamos casi ni carta constitucional en este país. Y después, como tú dices, pues los dos hemos sido pues uña y carne, carne y uña, mano, brazo, y hemos pasado por varias crisis y las hemos superado, gracias a Dios, trabajando muchas horas, pues creo que como todos. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues todos los días analizando qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que hacemos bien, escuchando a los clientes, escuchando a nuestros compañeros de trabajo, creo que así es como se llega, y viendo también y mirando otras empresas que lo hacen muy bien. Bueno, yo me preguntaba, con tu permiso, a su señora, porque de verdad tenía unos hijos encantadores. Y yo no sé cómo se consigue, ¿no?, transmitir a los hijos, que es muy difícil, que también lleve el negocio que uno ha llevado tantísimos años, que le guste, que lo lleve también o mejor, incluso, ¿no?, porque sí, cambian las tecnologías, la informática, todo eso. ¿Cómo renovándose, pues primero dando ejemplo. Hemos sido un matrimonio trabajador, hemos construido una empresa y ahora se lo estamos legando a nuestros hijos, para que siga el legado que nosotros le estamos dejando. Y nos gustaría que siguiera igual que nosotros lo hemos estado haciendo hasta ahora. La verdad es que daros la enhorabuena, felicitaros, porque de verdad que sois únicos y lleváis en tanto tiempo ahora que habéis tenido los premios APIMEPA, que es para el mediano, el comercio, con las obras y todo. Imagino que habéis pasado también un veranito un poquito complicado, pero... Pero bueno, hay que entender que todo será para mejor. Hay que ser constructivo. Hoy en día hay que pensar que hay que ser constructivo en vez de destructivo en las críticas, y lo que hay que hacer es pensar que San Pedro se ha levantado de muchas cosas durante estos muchos 60 años atrás y se va a seguir levantando. Es un pueblo muy creativo, con personas que siempre están inventando, haciendo inversiones. En San Pedro hay muchas personas y muchas instituciones que merecen premios como este. Muchísimas gracias, enhorabuena una vez más. Gracias. Que además estamos porque APIMEPA de San Pedro también, o sea, que estamos por sanpedreños nacidos y todo, porque mis cuatro hijos son de San Pedro. Yo llegué con 19 años, tampoco llegué muy vieja, pero bueno. Bueno, ¿cuántos
premios tendréis ya? ¿Tendréis? No sé, muchos. Pero tú no sabes lo que nos hace ilusión este. La cosa va muy bien. Yo creo que San Pedro va muy bien. Bueno, siempre ha ido muy bien, ¿eh? No me extraña nada que siga bien. Bueno, también queremos felicitar a la familia Moreno, que está al completo. Nos da mucha alegría, una gran trayectoria, son muchos años de trabajo, así que felicidades, enhorabuena. Nada, muchas gracias. Y un premio más de tanto que tenéis, ¿no? Nada, es muy bien, muy feliz y muy contento de recibir el reconocimiento del empresariado sanpedreño. Felicitamos a su madre porque ha visto desde pequeño nacer toda la empresa y a sus hijos y transmitirle el trabajo, y la labor, ¿no? Es verdad. La labor que han hecho cada su padre y ellos la han seguido. Enhorabuena porque... Estoy muy contenta porque hasta ahora lo veo que son buenos y que lo llevan bien. Felicidades, de verdad, enhorabuena. Gracias.